Bienvenidos al reportero del crimen. Muy buenas tardes, Abraham Martínez, Mariana Calanes, Canales. Muy buenas tardes, compañeros. Aquí listos, aunque un poquito madreada, pero estamos. ¿Qué te pasó? Un cabrón chamaco en una motocicleta me golpeó la llanta y me botó y me duele todo. No me diga que se le cayó la moto encima. Pues sí, me cayó encima, caí en el pavimento y ahí me ve levantando la chingada moto esa. ¿Le duele todo su cuerpecito, licenciada? Así es. Bueno, le voy a recomendar un quiropráctico cubano para que la atienda. No, déjalo, así compadre, ¿no? Así estoy bien, yo solita me voy a tallar hoy en la noche. Una tallada le hace falta. Abracito Martínez. Una buena soba. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al reportero del crimen, gracias por comenzar. Luis Vivas, y vamos a arrancar porque si no te va a tiempo de ir a atormentar a tus alumnos de la escuela. Ejecutar a Doque 3, que no se dejaron. Estar ahorita con la libreta y fíjate, estudiando. Con la escuela, así, yo siempre tuve la técnica de. A última hora. No dejaba a la última hora todo. Normalmente, yo soy una persona que me gusta mucho leer. Eso. Leo normalmente. Leo soy yo, del 18 de agosto. Ok. Leo mucho, trato de leer mucho de los temas que se van viendo cada día. Claro. Comentarte, y en la escuela también, pues trataba de. Hay que estarla al día. Sin embargo, he tenido una técnica que para mí me ha funcionado. Cuando presentaba yo mis exámenes, me sentaba yo media hora antes a repasar mis notas, bueno, sí, claro. O repasar los documentos que te dejaban los cuadros sinópticos, y va para arriba. Al cerebro, directo al cerebro. Digo, tengo la el orgullo de decir que de los que estudiamos la carrera, vamos a saludar a todos los amigos de la Facultad de Ciencias Sociales que estudiaron conmigo. Ajá. Entramos 11 a la generación y solamente nos terminamos en tiempo y forma. Enrique Sánchez, que se encuentra en Kiss FM como conductor de noticias. ¿Cómo no? Que después de ahí vio que estábamos metidos en el rollo y le gustó el rollo y se metió también a estar reporteando, y un servidor. Bien. Fuimos los dos únicos que terminamos. Ya después los muchachos salieron en el siguiente semestre, se quedaron un poquito rezagados. ¿Qué buen estudiante funcionó, el chino? Es buen estudiante. O sea, él presume de que estudió. Ajá. No fui excelente estudiante porque tuvo un promedio de 7.9, el promedio máximo. Aceptable, ya después del 9 ya es vanagloria. En toda la carrera, entonces ahí me voy. Ahí te vas defendiendo. Y obvio, no, pues no tenía yo todo el tiempo completo para dedicarme a estudiar porque trabajaba, estudiaba, tenía la familia. Y pues, se compensa el asunto. Parrandeaba. Aparte. Eso lo podías dejar, ¿cómo lo vas a dejar? Bueno, vamos a entrar lleno con la información el día de hoy. Y lo que le comentábamos el día de ayer, teníamos entendido que se habían robado, desaparecido o sustraído los arcos metálicos de seguridad de los hospitales de especialidades médicas que abrieron en Filo Osorio. Hoy en un trabajo de investigación. Pero es que eso lo dijimos porque no nos dio el tiempo para investigar. Hoy ya es otra la historia. Pero además era el supuesto, porque tampoco la autoridad había dicho ni ha dicho nada. Entonces se presumía que se los habían robado. Hoy nos encontramos en un trabajo de investigación. Ya sabes cómo es aquí la cuestión del reportero del crimen. Sí. Tú lo sabes, Mariana, que de repente. Oye, yo tengo información de lo que publicé. Yo lo vi. Ven acá, oye, vete a este lado y vas a ver. Por ejemplo, hoy me pasó con lo de la 20 de noviembre. Claro. De la 20 de noviembre, se da un despojo de un predio que estaba abandonado, que también es invasión. Sí, cómo hoy no. Vamos a platicar la historia. Y ayer me encontré una persona que trabajaba en la empresa Coselín. La anterior que daba servicios, ¿no? Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital de Especialidades Médicas, que por cierto le quedaron a deber más de medio millón de pesos en servicio, pues no me digas. Se retiró, según me confirmó esta fuente, un trabajador de esa empresa que renunció y que se fue a trabajar a la empresa Caleb, que es la que está, es una empresa chapané, que está en servicio, me dice, yo sé dónde están los arcos metálicos, vete a la oficina de Coselín, ahí los vas a encontrar. No me digas. ¿Qué? Los encontramos. Ay. ¿Cómo va los a ser? Encontramos un trabajo periodístico intenso. ¿Cómo tiras aceite? Tira aceite. El que tira aceite es Tolegarini. Porque por poco me lo correté con todo el perro bulldog. Le echaron los perros, literal. Le echaron los perros a Tolegarini. Una toletía. Porque el guardia de seguridad tenía su tolete. Y ahora sí que a Tolegarini. Después que le daba toletía, una toletía, le iba a tirar a los perros y lo tiro para los perros. Pues fíjate que llegamos a las oficinas de esta empresa de seguridad que se encuentra en el barrio de San Francisco, la empresa Coselín, en donde fuimos con cámara oculta a ver si realmente estaban, los encontramos. Ahí sí, está. Pero muy oculta, que la gordita por poco y me golpea aquí a mi Tolegarini. Sí, salió muy molesto una guardia de seguridad para preguntar. Mira, está en su chamba, ¿no? Sí, es obvio, ¿no?
para ver qué se nos ofrecía. Logramos captar las imágenes, al final nos dieron un portazo, no nos dieron explicación alguna respecto a si se los apropiaron y porque se cobraron a los chinos por lo que por la deuda, si es que es parte de los servicios que prestan o es parte de los servicios, es suyo, son suyos, o cómo puede hacer. Sí. Puede hacer, y pues bueno, hasta ese momento pues no ha habido información respecto al tema. Lo que sí es importante mostrar las imágenes de dónde están los datos metálicos. Las imágenes que le presentamos el día de ayer, las fotografías, pues son más que evidentes del antes y el después, donde estaba esta empresa Cocelín, que al parecer se cobró a los chinos con los detectores de metales, y que hasta este momento no ha dicho la Secretaría de Salud si es o no es así, o cuál es la versión oficial respecto a este hecho que se da en el Hospital de Especialidades Médicas. Creo que es importante la seguridad en el hospital. Tú más que nadie sabes por qué, Marilena. Así es, compañero, pero lo importante en esto, debe de haber un oficio, un documento firmado entre la empresa y la Secretaría de Salud, pero hasta el momento no ha dado la cara a la Secretaría de Salud en cuanto a la desaparición de los arcos metálicos. Sí, que dé explicación de todo, ¿no? Porque al final, el día de hoy por la tarde, se supone que hay una junta donde están pues planteando esta situación, que es precisamente el costo de esta empresa, si le deben a la anterior empresa privada, si los detectores de metal son suyos o no. Bueno, una serie de circunstancias que se han dado por las quejas, hay que aclararlo, no es nada en contra de la Secretaría de Salud, es por las quejas de los mismos usuarios que se vieron perjudicados al momento de que se instala la nueva empresa chapaneca y comienza a impedir el paso, poniendo en riesgo citas, pues atención médica y demás situaciones que usted ya vio en el reportero del crimen. Se armaron tremendas colas, y bueno, fue por eso que nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando, y parece que por allá hay un adeudo millonario que pues sería importante que se aclarara, porque las empresas campechanas, hay que decirlos, no todas están a la deriva, tienen sus estándares de calidad, certificaciones y demás, y bueno, si se estaba prestando un servicio más o menos óptimo, ¿qué está pasando con esta situación? Porque el inicio de esta información, Luis, no estamos muy saturados del audio. Sí, por favor. Lo importante aquí es señalar, Luis, y obviamente comentarle a la ciudadanía, no es un capricho de nosotros. Nos hablaron el día lunes, sí. ¿No? ¿Fue la semana pasada? La semana pasada. La semana pasada, sí. El viernes nos hablaron los ciudadanos usuarios del hospital. Usted vio las entrevistas, más a veces las vamos a retomar como aspecto, donde están las largas filas de la gente que va a las 8 de la mañana a checar su cita o su consulta, y que los dejaron parados en la puerta de la entrada del hospital más de una hora bajo las inclemencias del sol, y pues obviamente muy molestos. Algunos solamente iban a entregar su carnet para que le dieran su cita, mientras que otros sí tenían que consultar y que perdieron sus citas, y por eso le dimos seguimiento a esta información. Y nos llamó la atención ver a esta nueva empresa chiapaneca, Caleb, de no contar con los uniformes, no contar con las normas que sabemos nosotros que deben de cumplir una empresa de seguridad, y por eso es que le estamos dando información y seguimiento respecto a este tema. No es campaña, simplemente nos enteramos de este rollo de que se habían desmantelado obviamente los arcos metálicos, que al menos yo consideré en algún momento que era parte De la infraestructura del hospital millonaria que se hizo en el Hospital de Especialidades Médicas Javier Buenfil Osorio. Debería de ser, ¿eh? Y que déjame comentarte, Luis, que desde el inicio ese hospital ha presentado serias deficiencias en la construcción, en el manejo y el trato que le dan a las personas que van a consultar. Siempre han habido denuncias. Negligencias médicas. Papito, yo lo viví el año pasado, ¿se acuerdan cuando con la otra moto me accidentaron? 4 horas botada ahí en una camilla sin que me pusieran una pastilla para el dolor, una inyección, nada. Y yo no sabía que no me dejaban salir porque no había yo pagado $370. Los compañeros de policía que estuvieron ahí fueron los que preguntaron que por qué no me dejaban salir, que porque yo no pagaba 370, pero si no me lo decían, pues cómo no, menos salías, ¿no? Claro. Hay una falta de información hacia los derechohabientes o a la gente que acude al hospital, pero ¿no? Pero la gente que tiene dinero en la parte hay de una la parte VIP. Ahí lo recibió, claro. El gobernador. También. ¿Te acuerdas que lo presumieron en redes sociales? Así de que es. Había hecho el uso de las instalaciones del público, pueblo. Del pueblo, y que felicidad, pues sí. Pero no todos tienen acceso a eso. No todos tienen el dinero para pagar un servicio médico de calidad.
Eso es obvio. Y hay también mucha gente que va al hospital y tiene solamente seguro popular y a esas las tienen rezagadas. Esto es claro y no lo estoy inventando. Usted que utiliza los servicios médicos del hospital de especialidades, pues es el que tiene la mejor opinión. Pero bueno, al final este asunto de lo de los arcos de metálicos de seguridad del hospital, ya los buscamos, los tiene la empresa Coselín. Vamos a tratar de localizar mañana al propietario de esta empresa para entrevistarlo, para ver qué pasó, si se lo robó, se lo cobró a los chinos. Y obviamente también investigar más a fondo respecto a la Secretaría de Salud, qué es lo que está pasando con este tema. Bueno, también pues el día de hoy... Tenía tarea, ¿no? Había que entrevistar a los encargados de la Secretaría de Salud, al secretario de Salud, no está en la ciudad, nos comentaron, pero también pues, nos hicieron llegar un documento que pues obviamente lo han boletinado, donde nos dan las características de lo que se requiere de una empresa de seguridad, donde nos dicen precisamente qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud en cuanto a la vigilancia, por qué se tiene que poner vigilancia y todo. Lo que no nos aclara es si hay adeudos anteriores, si los detectores, los arcos detectores de metales son suyos, se los robaron o qué rollo, y todas esas cosas que han estado indagando. Ni el nombre de la empresa te pusieron en ese boletín. No existe, ¿no? Entonces nos mandan esta información, lo que sí nos dicen que son los mismos de esta empresa chapaneca que están usando algunos detectores de metal, esos tipo bastón que traen ahí un magneto para detectar y que pitan cuando es detectado algún asunto metálico. Pero yo si voy ahorita al hospital, van a creer que llevo algo y que va a ser la placa que cargo en la espalda. Ah, bueno, pero habrá que verificarla con radiografía. Con una radiografía. Para ver si pitorrotear realmente usted. Sirven. Oiga, pero vea, ¿qué cree? Mandamos a un reportero, a un camarógrafo a verificar. Parece que no están usando los bastones de seguridad para detectar metales, entonces tampoco lo están haciendo. Nos están engañando entonces, nos tratan de engañar. ¿Tienes el comunicado de prensa por allá, Luis, para poderlo leer? Sí, cómo no. En un momentito vamos a leer el comunicado que manda la Secretaría de Salud, que deja mucho que desear. Tiene muy poca información. Nos hablan de la reglamentación de los hospitales. Este rollo, que eso pues es obvio que ya lo sabemos, pero pues bueno, al final no nos hablan, como bien dicen acá los compañeros, ni que exista adeudo con la otra empresa, si esta empresa cumple con las normas de seguridad o la normatividad que marca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública para prestar el servicio de seguridad privada. Tampoco nos dicen si los arcos metálicos fueron robados, desmantelados, prestados, alquilados o robados. Nos dan un boletín que deja mucho que desear. Luis a continuación lo va a leer mientras estamos viendo las imágenes del Hospital de Especialidades Médicas Javier Bonfil Osorio el día de hoy con los nuevos guardias sin uniforme y obviamente sin arco metálico, sin los bastones metálicos. Adelante, Luis. Vamos con esto, con la finalidad, dice el boletín, con la finalidad de garantizar y fortalecer la seguridad del paciente, familiares y personal de las áreas hospitalarias, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que a la nueva empresa de vigilancia está trabajando para mejorar los servicios del Hospital General de Especialidades Dr. Bonfil Osorio. Por lo anterior, la dependencia pide la comprensión de la población ante la aplicación del reglamento hospitalario con el único objetivo de mejorar la atención en este hospital, garantizando la salud de toda la población. Esta empresa nos dice... ¿Cuál? De seguridad, nos dice, los detectores de metales, ya que el hospital está obligado, de acuerdo a las normas, a resguardar toda el área perimetral del interior por ser un área federal y como tal no se viola la normatividad, sino que solo se pide identificación oficial para poder accesar al hospital. A ver, perdón, Luis. Esta empresa te mencionan, no te nombran el nombre de la empresa, todavía. Ni mucho menos si se licitó y por cuánto se licitó el servicio de seguridad y limpieza. De esta forma, dice, el reglamento interno que se aplica actualmente en el nosocomio está apegado a las normas nacionales y se refiere a que es un edificio libre de humo, de tabaco y que la persona que ingrese debe comportarse de forma adecuada en las instalaciones de acceso común, así como restringir el uso de celulares en el interior para evitar que los aparatos interfieran con los equipos electromédicos y que no se tomen fotografías a pacientes o al personal. No manches, Dios, ¿por qué no? ¿No podemos documentar lo que pasa al interior del hospital con las negligencias? Pues no lo sabemos. Fuera de lugar eso, ¿eh? Estas medidas vienen a reducir el número de personas que ingresan a las áreas comunes, lo que fortalece la prevención del contagio de enfermedades de una persona a otra con tipo infeccioso, infecto o contagioso, ya que entran a grandes núcleos de población que al momento de salir pueden generar una infección cruzada de que continuará esparciendo las infecciones. En el procedimiento de aplicar el reglamento, la persona se tiene que identificar y el empleado de seguridad le entrega un gafete preguntándole a qué área del hospital se dirige. También se verifica que en las listas estén las consultas ya programadas y se le permite el acceso al hospital
Dicha lista se les proporciona al personal de vigilancia. Toda persona puede accesar al hospital para hacer un trámite siempre y cuando se identifique. No hay restricción o prohibición para el ingreso. La norma oficial no permite que ingresen con alimentos, ya que esto genera que se produzca fauna nociva como las hormigas, cucarachas o roedores en un ambiente en donde hay enfermedad, y eso va a propiciar que la gente se enferme más. Por otra parte, el reglamento beneficia también a las personas con discapacidad, con fracturas y limitantes físicas, a quienes se les permitirá un flujo y tránsito rápido con más facilidad para consultar. A ver, ahí hay un detalle, Luis. Cerraron el acceso a los vehículos, al estacionamiento de este hospital. Solamente está el estacionamiento de este hospital para los médicos y para las enfermeras y personal que ahí labora, que ese estacionamiento se utilizaba también para que ingresaran vehículos que van a dejar a personas que tienen alguna fractura y que se tienen que bajar, y hay una como glorieta dentro, sí, de este hospital. Y una rampa de discapacidad. Ya no se puede dejar pasar, no sé por qué, pero bueno, contradice lo dicho en el boletín. Adelante, Luis. El beneficio es salvaguardar, dice, la integridad de las personas que están en el interior del hospital, debido a que se evita el ingreso de armas punzocortantes, personas alcoholizadas y, en su caso, personas alcoholizadas que presenten enfermedad, que puedan ingresar al área de urgencias. En cuanto al estacionamiento, el acceso principal es para las personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores del hospital, y a los que acuden a realizar algún trámite de tipo oficial, y no pueden entrar familiares en este esquema. El otro aspecto, las personas no deben introducir artículos como maletas, cobertores, debido a que no hay área de salvaguarda de estos utensilios y los dejan en cualquier lugar, por lo que se pierden o se los roban, generando molestia en los usuarios. Ante estas medidas, como todo cambio de empresa, el hospital se encuentra en el proceso en el cual se le está haciendo saber al personal de vigilancia cuál es el mecanismo con el que funciona el hospital. Es un proceso normal de adaptación en donde se les enseña cuál es el reglamento interno y cómo lo pondrán en operación. Perdón, ahí creo que es importante, que ahí confirma lo dicho y lo que hemos venido diciendo acá. La empresa, la nueva empresa que está a cargo de la seguridad, Caleb, no tiene el conocimiento. Nos lo están confirmando en este comunicado de prensa de que no tiene conocimiento. Si no tiene el conocimiento de la normatividad, pues, normatividad, pues ¿qué hacen allá? Debe ser una empresa seria y capacitada, y debe estar registrada ante la Secretaría de Seguridad Pública. Y que estos señores que licitaron este servicio debieron de prever, primero que nada, que la empresa tenga el conocimiento. Y ahorita te voy a decir por qué, Luis. Adelante. Lo más importante, continúo, es salvaguardar la integridad de la infraestructura hospitalaria a través de este proceso de mejora en el cual se está haciendo adecuaciones como trabajos de pintura en el área hospitalaria. Las empresas de vigilancia son supervisadas por el personal del hospital, en donde tienen que pasar un reporte a cualquier incidente que se suscite, y en el caso de que un familiar o paciente sienta que se violaron sus garantías, exista un buzón de quejas en las instalaciones del hospital, el cual se encarga de abrir un aval ciudadano en el área de calidad del hospital y trabajo social. El llamado a la población es para que tengan conocimiento de que esas medidas son para garantizar la salud de todo el estado. Es un hospital de referencias de patologías crónico-degenerativas infectocontagiosas de los 11 municipios, lo cual incrementa el volumen de usuarios, sobre todo en los turnos matutino y vespertino, y hasta ahí llega el comunicado que emite la Secretaría de Salud del área de comunicación social. No se informa nada de los arcos, de la deuda, ni siquiera el nombre de la empresa. Bueno, aquí cabe mencionar también que el día de hoy hablabas del tema del manejo, sí, de las personas y las infecciones, y obviamente que deben tener un conocimiento del trato de lo que se debe hacer en un hospital. Porque aparte es vigilancia y limpieza. Y limpieza. La misma empresa presta dos servicios. Según lo que tenemos entendido, la empresa, pues esta empresa que pasó, la Coselim, daba servicios de seguridad y de servicios de limpieza. Hoy por la mañana me encontré al titular de la Copriscar, Santiago Rodríguez Adam, quien estaba en la conferencia de prensa de Profeco, uh-huh, y me lo agarré, vi que estaba el bigotón, sí, bigote así de broche. Yo no se voy a chiviar, es para que una referencia. Para que usted lo ubique. Muy entonces, muy propio. Muy propio. Y después de que terminó la conferencia, que por cierto fue un chiste esa conferencia. No me diga. Me lo platique. Yo te lo platico. Bueno, pues dije, pues bueno, es buen momento para preguntarle al señor qué va a pasar con esta empresa, porque la empresa debe de cumplir con una norma, sí, del manejo de residuos peligrosos, claro, y quirúrgicos del hospital, que por lo que vemos desconocen, según confirmó el comunicado de prensa. Si desconocen la cuestión de la normatividad de un hospital, obvio que no van a saber cómo se maneja este asunto de los materiales quirúrgicos. Y déjame comentarte que lo entrevistamos, le preguntamos, como dijera mi amigo José Luis López, ni cheque pacha. No sabía,
Yo no sé cómo le otorgaron el permiso para que se registre ante la Secretaría de Seguridad Pública esta empresa Caleb, si claro. Es que no tenía previo la autorización de la Copriscan para prestar ese servicio. Claro. Entonces quiere decir que están improvisando y que están tratando de hacer todo al vapor. ¿Será que Coselín dijo, ya no me pagas, ahí nos vemos y ve qué haces? Te entrego la chamba, ¿no? Pero el detalle aquí es que es una buena cantidad de dinero. No hablaron de la licitación. No. ¿Cuándo la licitaron? ¿De cuánto fue? ¿Cuánto personal necesitaban? ¿Qué servicio? ¿Por qué hicieron el cambio? Claro. Eso no lo están diciendo. No. Entonces hay una serie de vicios ahí. Vamos a escuchar lo que nos dijo el titular de la Copriscan para que usted escuche. Puedan avalar la licencia de funcionamiento en caso de empresas que manejan residuos peligrosos. ¿Tú lo manejas? Sí, manejamos de hospitales, residuos. ¿Principalmente? Sí. Bueno, sobre esa va la pregunta en ese sentido, porque se dio de baja a una empresa de seguridad que daba limpieza y seguridad en el Hospital de Especialidades Médicas Javier Montilla Osorio, la empresa Coselín. Se dio de baja el año pasado. Bueno, ellos se dieron de baja porque no les pagaron, no les dejaron a deber $500,000 de pesos. No. Bueno, la pregunta es, lo que sí debería de estar enterado es la nueva empresa que entró. No sé todavía, no. No, no desconoce. O sea, no sé qué empresa sea. No sé si ¿Y tiene... cómo es que tiene una licencia de...? Bueno, habría que ver si tiene el aviso. O sea, estamos hablando de todo el estado, manejamos... Te lo muestro acá, que tengo yo lo de seguridad pública para que lo pudieras ver. Y digo, si yo lo tengo yo, pues nada más fui a seguridad pública y me lo proporcionaron. Creo que tú, que eres el encargado de este asunto, deberías de tener más la información en la mano, ¿no? Acá, mira. De seguridad privada, suministros de la empresa, también de que da la... Tendría que revisar si realmente está tiene la licencia. 11 de diciembre del 2016 revalidaron su vigencia y licencia y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que regula precisamente esas empresas de limpieza. Lo que nosotros damos es un aviso de funcionamiento. Sí, obviamente. Y en caso de manejar residuos peligrosos, pues tienen que tener una licencia sanitaria. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Visitar PC Hogs. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hogs, tu tienda de cómputo de confianza. Pues es complicado el asunto porque tú ya investigaste, ¿no? Hablan en la Secretaría de Seguridad Pública y parece que no está registrada esta empresa. No, sí está registrada, está de alta. Habría que ver en qué condiciones se dio el registro, porque sí. Si no cumplió con Copriscan, pues quiere decir que hay un chanchullo por allá. Qué bárbaro, ¿no? Sobre todo que el de Copriscan ignora la autorización para esta empresa. O sea, todo fue hecho al vapor. Dijo que mañana me va a recibir a las 8 y media de la mañana y voy a estar puntualmente. Hay tarea mañana, ¿eh? Hay tarea de mañana para darle seguimiento. Estas notas son importantes, de interés de la comunidad, claro. No interés mío, interés de la comunidad, porque sí. Al final los que se ven afectados es la ciudadanía. Y qué complicado es, ni discapacitados porque no se puede entrar al área, ni y bueno, y atrasando a todos los que tienen cita, es un verdadero relajo. Bueno, vamos a irnos con otra nota porque si no nos come el tiempo, Luis. Fíjate que hoy por la mañana los vecinos de la 20 de noviembre, colonos, pues, ya ves que la semana pasada se armó un zafarrancho. Donde lincharon a una persona por quererse pasar adelante a tumbar muretes. Bueno, la colonia ya se organizó. Fíjate que en un recorrido que hicimos el pasado fin de semana, nos encontramos con una gran cantidad de viviendas, más de 150 viviendas, que rompen con el entorno de pobreza extrema y de necesidad en esa colonia. Casas
y mansiones como la, mansiones? De, como la de los abuelos. Hay una casa que tiene un portón con letras doradas que dice casa de los abuelos. ¿Abuelos de, los, de quién? ¿De los abuelos de quién? De, tú has de mis abuelos serán. Casas, de algún funcionario. Casas y construcciones de cuarterías, dobles pisos, donde hay hasta periodistas que yo tienen, no, yo no vivo ahí. Que tienen sus, sus mansiones y que fueron señaladas por los mismos vecinos como casas de descanso. Cita, de cita. Ah, de cita, puntería en alta. Y eso no lo digo yo, te voy a preguntar las entrevistas. Sí, por favor, porque no lo van a decir. ¡Ah, qué carrilla! Porque perro no come perro. Oye, no, pero no, salió bonito eso. Putería en alta. Pero putería en alta. Cálmate, cálmate. Es la neta. Y eso no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Qué grave. Entonces, bueno, el día de hoy, bueno, este inicio de semana, ya se empezaron a organizar los vecinos porque van a empezar a invadir las casas que no las estén viviendo. No estén viviendo. Qué grave. Hoy se dio la primera invasión. El primer encontronazo. Fíjate que los vecinos de la calle 16 de septiembre por Niños Héroes de esa colonia, pues recibieron la casa, una casa, una construcción en montada. Llegaron dos personas de escasos recursos, una de Champotón y una de acá de la ciudad. Chico, pues de aquí soy, ¿no? Andamos buscando una casa, ¿no? Pues ¿saben qué? Pues si quieren la casa, pues métanse, total que esto es invasión y aquí nadie es dueño. Y que se meten a la casa. No me digas. Llegó el dueño, se llama José Suárez Méndez. Es este empleado del Tecnológico de Campeche. Y pues bueno, llegó tirando bronca, que esta es mi casa, que yo la tengo 4 años. Le costó 50,000 baros la casa. Qué bonito es eso, ¿verdad? Y se empezaron, y los colonos con machete en mano. Y sácame, la familia, si puedes. Y empiezan a salir todos los vecinos y se empieza a armar el de Dios es padre. Hablan a la policía y la policía milando como los chinitos. No pueden hacer nada, no tampoco. No pueden hacer nada ante eso, la verdad. Lo que sí, hay que reconocerlo, los elementos de seguridad pública invitaron a este señor José Suárez Méndez de que se retirara porque ponía en riesgo su vida. Los claro. colonos ya habían linchado a una persona el pasado fin ¿cómo de no? semana. ¿Sí? Y corría el riesgo de que le agredieran porque estaba terco el señor que siquiera de él. Que le costó 50,000 pesos la casa y ya había gastado 160,000 pesos en la construcción de cimientos. ¿Y llevó papel o algo? Papel, papá, si no, eso es invasión. Pues sí. Aquí todos. Es gana-gana, ¿no? Todos somos indios y el que no la viva le van a quitar su casa. Escuche usted lo que. Se va a armar un asunto serio. Eso. Yo no tengo casa, por favor. ¿Y qué? ¿Vas a ir a vivir a la 20 de noviembre? Bueno, déjame, te voy a dar los datos, Mira, Henry Alberto Peche Escobar. Y junto con sus tres menores hijos y su esposa y José Armando Damián Hop se dividieron el terreno de esta persona y ya se van a quedar a vivir desde el día de hoy porque tienen necesidad de una vivienda. Qué bueno, porque hay mucho terreno baldío allá que es nido de malvivientes y que la verdad solamente lo han utilizado. O sea, es una invasión de funcionarios. No me digas. Sí. De periodistas. Sí, de periodistas. Vamos a escuchar lo que dijeron porque le voy a dejar el audio completito para que luego digan: es que ese reportero tiene rechismoso. Foco rojo y atención con la autoridad. Foco rojo porque ahí va a pasar algo serio. Y si no le meten en orden de una vez, no me quiero imaginar. Otro más loco saca un arma y se le ve encima. Ya pasó. El fin de semana. Los de la 20 sí que están. Son casos aislados, compañeros. Vamos a verla. Vamos a las entrevistas. Sí, nosotros hemos invertido en levantar esto. Uh-huh. Esto, así como lo acaban de limpiar, lo limpiaron hoy. Uh-huh. Yo mandé a una persona que te la puedo poner aquí, sin hablar con ella y decirle cuándo lo mandé. ¿Mandé? ¿Usted quién le compró? A un licenciado que trabaja en Coben. ¿Cuánto le vendió el terreno? Fueron 50,000 pesos que gastamos en los dos terrenos. ¿Sí? Uh-huh. Posteriormente gasté 15,000 pesos en cerrar esa fosa séptica. Uh-huh. ¿Sí? Gastamos en la nivelación, ¿sí? Gastamos en los cimientos, ¿sí? Okay. Metí un préstamo a la federación. ¿Usted trabaja en la federación? Sí, metí un préstamo en la federación para poder levantar esto. Hasta el último centavo me gasté acá. Oiga, pero disculpe, una preguntita. Sí. ¿Y usted cuánto tiempo tiene que lo compró? ¿O a quién? ¿Cómo es que lo obtiene? De eso, tiene 3 años que fue eso. ¿Tiene usted algún título de propiedad? Tenemos el documento que nos dieron, ¿sí? ¿De quién? ¿De dónde? Permíteme, ¿sí? Aquí nadie tiene títulos de propiedad. ¿Por qué no le dio un documento? ¿No? Ese documento que nos vendieron era para asegurar el recurso que nosotros dimos. Posteriormente de eso, ¿sí? Tengo los documentos de todo lo que he gastado en esto, ¿sí? Me dice un señor que eso no se puede gastar. Ok. ¿Cuánto cuesta traer hasta acá el material y que lo hagan? Son gastos distintos. Una cosa es que me nivelen. Otra cosa es que hagan los cimientos. De construcción. Sí. Y caramba, nada más a la buena de Dios así,
¿Y por qué ahora tiene que ser aquí cuando yo vine a preguntar cómo estaba la situación para poder nivelar esta situación de mi terreno? ¿Sí? Tienen que darse cuenta que uno viene e investiga cómo están las situaciones para poderse nivelar, para que le caigan encima. Esas son puñaladas en la espalda. ¿Sí? Sí, pero ¿usted está de acuerdo de que este terreno es una invasión? Sé que es una invasión, ¿sí? Pero ¿por qué no van e invaden los que de veras están vacíos? ¿Tienen que invadir los que tienen construcción? Bueno, yo, nosotros, hay terrenos vacíos. Nosotros hace una semana venimos y pudimos observar que ese mismo predio. Sí, y yo ahí, es más, yo todavía tengo el video, porque me llegan tus videos. Tengo el video. Y todavía le dije a mi esposa, tenemos que ir a ver cómo está la situación, porque es tan difícil la situación, ¿sí? Ahora, mira, no es por... yo tengo crisis de azúcar. No puedo estar haciendo tantas cosas, no puedo estar haciendo tantos corajes, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vine, pregunto, por venir a preguntar, ¿me pasa esto? ¿Qué pasa con los que no han preguntado? ¿Sí? Hasta que alguien se dé cuenta, ¿le invaden? Eso no es justo. O sea, el dinero que yo he gastado, ¿sí? Mira, el dinero que yo he gastado, ¿sí? Bajo la lluvia hemos estado. Yo he preguntado cuándo son las juntas y no me han querido decir. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Sabía lo de los muretes, de él no sabía nada. Hasta que vino la televisión y lo está viendo. Y precisamente por eso, mira, precisamente por eso yo vine a preguntar para ponerme al día. La situación en la colonia ha cambiado cada seis meses. No va a venir nada más a preguntar. Usted es dueño de su terreno, usted le tiene que dar mantenimiento. Sí, pero la temporada de lluvia lo puso así. La temporada de lluvia lo puso así. Y así como limpié aquí, así se estaba limpiando allá enfrente. ¿Sí? Ahora dime, ¿es causa o no es causa ese pretexto para que empiecen a quitar a donde hay construcción? ¿No? ¿Por qué no lo hacen en los terrenos que no tienen construcción? Allá invadieron otros dos terrenos, señor. Sí. Con casa igual. No. Porque no lo viven. Usted tiene donde vivir para que nunca más. Yo estoy rentando. Ahí está, entonces, ¿sí? Mayor razón que sea. Yo estoy rentando. Y precisamente vi la oportunidad de poder construir acá. Y todavía buscando dinero de otros lugares. ¿Cuál es tu nombre, perdón? José Suárez Méndez, para servirte. José Suárez. Suárez Méndez. Yo tengo que buscar para pagar todo lo que debo de lo que metí acá, ¿sí? No fueron 10 pesos. Pero en este caso lo único que corresponde es que se ponga de acuerdo con... No, jefe, mire, nosotros no tenemos nada en contra de sí, nada, yo lo sé, pero también ahorita ya están disponiendo de algo, no lo pueden disponer así nada más porque nosotros queremos garantizar su seguridad, jefe, ahorita en este momento. ¿Pero por qué mi seguridad? Si hay vía legal, vamos a la vía legal. ¿Quiere que lo acerquemos a la fiscalía? Lo acercamos, le damos el apoyo para que vaya. Ahorita vamos a ir, ¿sí? Nada más que esto no se vale, ¿sí? Nosotros le entendemos. Ahora, es que no es ahí, mira, hay dos situaciones. ¿Sí? Cuando mandé a la persona para que me limpiara, ¿sí? Llegó y le avisó a mi esposa. ¿Sí? No, que a usted. Okay. Yo salgo de allá porque me avisaron, salgo del trabajo porque me avisaron para esto. ¿Sí? Llego y pregunto por qué pusieron esto. ¿Sí? Y pregunté todavía calmado, ¿sí? Sin necesidad de andar buscando pleito, ¿no? Y les digo que eso no se vale. Inmediatamente se ponen agresivos, eso no es así. No estamos agresivos, solo estamos diciendo lo que aquí afecta en la señor, colonia. Mira, hasta el señor lo y dijo. Aquí en la colonia lo que afecta. ¿Qué salir en la noticia? ¿Para qué? Para que él se acerque a ver el tema. Yo me acerqué. Mira, yo me acerqué por lo de los muretes. ¿Sí? Por lo de los muretes. Y esto, si esto tuviera 4 años, con la hierba no estuviera así. ¿Sí? Y todavía los cuartos hay ceniza de cuando hemos venido y hemos quemado y hemos limpiado todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está costando. Por eso, ¿sí? Entonces me está costando y usted tiene manera de cómo comprobarlo. Aquí no se va a comprobar. ¿Cuántas cosas han pasado aquí? Violaciones, sí, pero acá me quieren invadir. Tiene ahí la institución correspondiente para poder controlar. Los que se drogan demasiado. No, está horrible esto. Porque acá lo único que va a estar, lo único que está pasando acá es que está corriendo peligro. Está muy mal todo eso. No puede, ¿por qué correr? No estoy agrediendo. Es más, si tienes aquí 2 años que pasas,
yo aquí le he estado pasando agua a los vecinos de allá. ¿Sí? Porque este terreno ya hasta tiene agua, que es con lo que lo primero que pusimos después para poder este. Lo primero tiene 4 años. ¿Sí? No tiene 4 años. ¿Sí? Tiene 4 años y ¿cuándo ha venido? ¿Cuándo ha venido? Ve esta mata como usted. ¿Cómo estaba el monte? ¿Tenemos? Esta mata no tiene 4 años, hermano. Y esa mata la dejé ahí porque primero necesitaba un permiso para poder cortar esa mata. ¿Tenemos ¿Sí? Videos? ¿Sí? ¿Sí? Todos se ven en la fiscalía. Ahí va a presentar todos los gastos. Ustedes que dicen que tiene. Toda esa construcción. Sí, nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar a dormir. Aquí nos vamos a quedar a dormir. Nosotros sí tenemos necesidad, Rick. Tenemos necesidad de. Tengo 3 hijas, tengo mi esposa y tengo necesidad de. También sí. Mi hija, la más chiquitita, tiene asma y tiene cáncer en la piel. Y no me ando quejando. No es porque lo tengo que publicar a todo el mundo. Tengo 3 niños. Esto era una maleza, hasta culebra una vez salió. Y así nos vamos a venir, sí, le vamos a poner o que sea bolsas allá arriba y nos vamos a venir a vivir acá. Sí. ¿Por qué no hacen lo mismo con el vecino de al lado? Porque el vecino sí viene y lo limpia y están todos los fines de semana. Estos vecinos de aquí no están todos los fines de semana porque yo les trabajo a los señores. Ya vinieron a poner agua, ya vinieron a poner agua. Ya vinieron a pagarlo de su luz. Sí, y los vecinos, usted no le ha dado porque dije, nosotros le ayudamos a abrir dije, para que pusieran mira, su manguera de agua. Yo le dije todavía a los señores diera agua, que lo tenían, de acá. Con quién tenían que ir a ver lo del agua. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso yo se lo dije a los señores. Restaurant Los Casitos. Restaurant Los Casitos les ofrece una gran variedad de carnes y platillos al estilo Michoacán. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en maciza, pozole al estilo Jalisco y la birria. Nos encontramos en Avenida López Mateos, Colonia Bosques. Trabajamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Restaurant Los Casitos. ¡Cosillazo! Ven a disfrutar nuestras carnes deliciosas en Avenida Concordia frente al Aeropuerto Naval. Avenida Jaina número 20, Colonia Planchac. Avenida Colosio número 38, local 1 y 2. Y Avenida Lavalle Urbina. Servicio a domicilio 981-380-773 y 981-117-4021. ¡El Costillazo!